siempre trato de hacer lo mismo en cada obra, ¿no? Que no haya instrucciones, que no sea necesario, oye, ahora tienes que hacer esto, ir acá, sino es básicamente como leer. En leer no hay ninguna instrucción, ¿no? Si tú sabes leer un libro y ya estás. No necesitas, ah, mira, acá el manual. Pero yo intento en la mayoría de casos que no sea necesario un manual. Es difícil porque involucra sintetizar mucho la interacción y hacerla muy intuitiva, digamos, ¿no? Pero en este caso se propone un ambiente de exploración y cuando tú vas explorando con la vista primero y luego con el mouse, vas a encontrar que lo único que se mueve ante tu interacción son las esferas, ¿no? Ya desde el título te da un poco la guía de qué debes de estar buscando, que son las grandes esferas celestes, ¿no? Que también tiene un doble significado con las grandes preguntas, las grandes exploraciones del universo, ¿no? Las grandes esferas celestes es un poco esa significación sobre lo que está afuera, que son como grandes preguntas, ¿no? Entonces, en las esferas de arriba, tú ves que puedes explorarlas, puedes reaccionan ante tu estímulo, y cuando le haces clic a estas esferas, dependiendo del sector donde le des clic, empiezan a bajar. Entonces, voy a dar una primera ley, ¿no? Una casualidad crece hasta desordenar mis necesidades y traspapela los cadáveres junto con los silencios. Si hago un clic, cambia un sector del poema. Entonces, ya no es una casualidad la que crece, sino es el destino el que crece. El destino también se puede convertir en ese Dios que es. O lo blanco crece. ¿Sí? Entonces, ahí hay toda una columna de semántica que va ajustando poco a poco a quizá un significado que te sea más directo a ti, ¿no? O sea, de repente tú no crees en Dios, entonces no es un Dios. De repente tú te sientes más cercano a la inmensidad y la potencia que tiene el color blanco, ¿no? Entonces lo blanco lo que crees. O de repente para ti la clave no está en la voluntad de un Dios, sino en las casualidades. Entonces una casualidad crees, ¿eh? Pero ese ajuste lo puedes hacer en cada uno de los sectores del poema. Entonces, de repente ya no es lo blanco crece, sino es lo blanco termina. O lo blanco muere para. ¿No? Muere para desordenar mis necesidades. O lo blanco parece desordenar mis necesidades. ¿Sí? Y así con cada sector. Y lo blanco parece abarcar mis necesidades. Lo blanco parece abarcar tus intentos. Y de traspapela, de repente, ya no traspapela, sino guarda. O vuelve a traspapela. O olvida los cadáveres. De repente los cadáveres es demasiado fuerte para ti. Entonces es mejor hablar de las verdades. Y de repente no es junto con, sino bajo de. De repente no lo sientes como un paralelo, lo sientes como una subsumisión o entre, metido entre. Uh-huh. Y finalmente, depende de los silencios, no te dice tanto a ti, pero de repente sí la brisa. O de repente es lo oscuro, ¿no? Entonces, el poema completo se ha transformado. Estos dos versos iniciáticos se transforman y han cambiado por completo. Y ahora el blanco parece abarcar tus intentos. Y olvida las verdades entre lo oscuro. Entonces, esa es la lectura, pero sería imposible leer todas las variables, ¿no? El gran aporte que tiene la literatura electrónica, a mi entender, voy a sonar bien radical, ¿ya? El gran aporte que tiene la literatura electrónica en la historia de la humanidad es este tipo de cosas, que es, puede hacer que escribir se vuelva una cosa diferente que simplemente escribir de forma lineal. Si claro. Tú empiezas a pensar en una forma no lineal para escribir, no para programar. Programar ya es no lineal. Programar ya de por sí trabaja con variables. Ya, y es otra lógica, ¿no? Cuando uno aprende a programar, aprende otra lógica. Pero cuando teletransportas
adicionas, reestructuras la forma de escribir a partir de cómo se codifica, aparecen unas cosas que para mí son completamente nuevas y que es lo que a mí más me apasiona, ¿no? Poco a poco, el código o la capacidad de escritura en digital empezó a generar en mí y en mis investigaciones la intuición de que no era suficiente con tener el poema y sumarlo en interacción, sino que se podía escribir cosas que solamente pudieran estar en la pantalla, ¿sí? Que ya no tuvieran una traducción al texto impreso. Grandes Esferas nace de esa intención, de explorar texto que ya no pueda ser traducido a papel. Pero no que la experiencia se enriquezca por leerlo en pantalla, sino que su formato, el formato nativo de la escritura sea en la pantalla, ¿no? Y ya no sea una conversación, digamos, entre dos entidades, una muy antigua y una muy nueva, sino que sea un texto nacido para la pantalla, ¿no? Y lo que pasó con Grandes Esferas es que me enseñó una cosa que después ha sido central en mi proceso de escritura para siempre, que es lo que yo llamo la escritura en tabla. La escritura en tabla es un proceso que yo sigo para escribir poemas, ya a estas alturas no solo digitales, pero poemas que tengan varias capas, ya no de significado solamente, sino varias capas de escritura en sí misma, ¿no? Que puedas escribir en diferentes niveles y esos niveles puedan reemplazarse entre ellos, puedan interactuar entre ellos, puedan mutar de uno al otro, ¿no? Esto es lo que Grandes Esferas me enseñó y me permitió explorar y mostrarles el resultado hoy, ¿no? Para mí lo más interesante está en que cambia la manera en la que uno tiene que pensar cómo escribir. Y la manera en la que yo hago eso es con la escritura en tabla. Es decir, no escribir en lineal, no escribir de esta manera, sino escribir en tabla, ¿no? Que te permite escribir por diferentes vectores, por diferentes sectores, ¿ya? Y este es el poema que inició un poco esa lógica de escritura, ¿no? Porque a la hora que yo me tuve que enfrentar a este formato, no podía escribir de esa manera. Tenía que escribir de otra manera, ¿no? Y poder visualizar el texto, poder visualizar las palabras y la interacción entre ellas en otro formato, en un formato más espacial, no en un formato lineal, ¿no? Y el reto estaba en poder generar un significado, no sería un significado, una neblina de significado, un conjunto armonioso de significado, sin tener todas las variables claras o todas las combinaciones, sin poder entender todas las combinaciones. La escritura en tabla es un proceso, ¿no? Es una metodología para que cualquiera pueda generar sus propios poemas como estos o sus propias tablas. Esto tiene una tabla, pero hay infinidad de formas de tablas, pero al final, una vez que tú escribes ahí, programar ya es muy sencillo, en el fondo. El programar se podría hacer con casi cualquier programa, ¿no? Lo que trae la promesa de la escritura es la promesa de cambiar el pensamiento. Claro. Cuando claro. Uno cambia la forma en la que escribe, cambia la forma en la que piensa, ¿no? Claro. Y hay muchas cosas que tiene la escritura en tabla que si se pudieran incorporar a la forma en la que pensamos, generaría otra forma de interacción con el mundo. Que eso es, para mí, ahí está como una promesa gigantesca de un mejor entendimiento de las cosas, ¿no? Lo explico en básico, ¿no? A ver.
Acá está toda la tabla del poema que hemos visto. Es decir, estas son todas las diferentes variables que tiene el poema. ¿Sí? Entonces acá vemos una actualidad, lo blanco, ese Dios, todo lo que habíamos visto en la lectura inicial, con todas las demás cambios. ¿Sí? Cuando uno escribe esta tabla, tiene que hacer lo siguiente. Tiene que pensar que una casualidad tiene que resonar, tiene que tener una concordancia semántica, pero no solamente concordancia gramatical, sino semántica, y ahí viene el siguiente nivel, porque una cosa es tener concordancia gramatical, que es que la frase no se rompa, que si el género inicial es femenino, el género de ahí tiene que ser femenino, es una consonancia gramatical nada más. Y otra cosa es concordancia semántica, que quiere decir, estoy diciendo lo que quiero decir. El significado no se está diluyendo, el significado no se está contradiciendo donde yo no quiero que se contradiga. O sea, se contradice cuando yo quiero que se contradiga, cuando está expresando lo que quiere expresar. De lo contrario, no hay una intención expresiva, sino hay una casualidad expresiva, que quiere decir, junto tres cosas y quizá eso le diga algo a alguien. Quizá. Pero para mí la escritura se basa en que el que lo escribió fue el primero en sentir algo. Para mí dice algo. Quizá haya un lector para el cual también le diga algo, pero para mí lo hizo. Entonces, yo lo sentí y para mí esto me dio escalofríos. Ojalá encuentre a alguien en el mundo que también le dé escalofríos, pero esa semántica va bordada de la primera sensación del escritor. Pero si no hay nadie sintiendo al inicio que esto tuvo un verdadero impacto, puede ser que no encuentre a nadie en la historia de la humanidad que le den un impacto. Puede ser. O puede ser que a una persona, o a dos, o a miles también. Puede ser que haya escrito una obra maestra esa computadora. Pero el hecho de que no exista un primer impacto, para mí hay algo raro ahí. Hay una inexistencia de intención, ya, digamos. Y de primer testimonio. El autor es a la vez el escritor y el primer lector, ¿no? El que se sorprende a sí mismo de lo que ha escrito. Entonces, cuando llevas esa sensación inicial del primer lector con el primer escritor a este tipo de escritura, ¿qué es lo que sucede? Como bien tú detectas, como hay tantas variables, tantas posibilidades combinatorias, yo no puedo leer todas las frases que existan. Yo no puedo ser el primer lector de todas, pero sí puedo hacer que la tabla tenga tal coherencia semántica que yo sepa que todas las combinatorias dicen algo que para mí sería interesante. Claro. Porque las leo, no las leo en su actualización frase por frase, es decir, no voy a imprimir todas las opciones y voy a leerlas todas. Y ahí es una de las grandes claves de la escritura en tabla y del nuevo proceso de escritura ergo pensamiento. Yo no tengo que haber leído todo el libro para entenderlo. Yo no tengo que haber leído todas las frases para saber que todo tiene sentido. ¿Por qué? Porque si yo sé que una casualidad termina por ocultar los horizontes y que el destino intenta ocultar tus intentos, todo va a tener sentido. Claro. Y todo va a tener el mismo sentido. No, y además también, como, bueno, siempre la literatura ha tenido pluralidad de significados, digamos, cuando uno sale de la intención del autor. Pero aquí, a mí lo que me, también, más allá de como de los significados que uno crea en su cabeza, es como las distintas combinaciones que cuando uno conversa con otra persona, hizo otras combinaciones que le generaron otro significado y otro, hizo otro sentido que el que me hizo a mí con las combinaciones que yo hice. Entonces, eso, esa conversación que se genera a partir de textos hipertextuales como el que tú creas aquí, ¿ya? O de esta metodología, es otra, como decíamos al principio, es otra forma de percepción. Ajá, exacto. Y es algo que lo que nos enseña, una de las cosas importantes que nos enseña, es que se rompe la verticalidad la verticalidad que tiene la linealidad. Es decir, el poeta siempre está en la búsqueda de la palabra perfecta y la combinación perfecta. Y es como, este es, ¿no? ¿Pero qué te da la tabla? No. En donde está esa, donde decía una casualidad, también podría haber dicho lo blanco, también podría haber dicho esto, también podría haber dicho, también podría haber dicho. Y eso te da una, para mí, mayor cercanía a cómo es de verdad
El mundo no es solamente una cosa y solamente esto puede ser. Yo puedo odiar y querer a una persona al mismo tiempo. Lo he llamado como lenguaje cuántico, ¿no? Porque lo cuántico tiene esta cosa de, pues así y no al mismo tiempo. Claro. Puede, hasta que no le hace una actualidad, la cosa tiene las dos probabilidades aún, ¿no? Esto lo que abre es que el lenguaje pueda tener esa, ese nivel de porosidad lo suficiente como para aceptar varias formas dentro de una sola expresión, ¿no?